Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Baraja Eso. Otra vez aquí, solita pero sin el partner in crime, que todavía no ha llegado al país, ya está de camino. Pero no solita de aquí en el episodio, porque estoy muy bien acompañada por una muy buena amiga, por una caribeña espectacular. Ella es actriz, cantante, bailarina. Y modelo, muchísimas cosas que yo no sabía de ella. Es Denise Quiñones, que fue Miss Universo hace muchos años, en el 2001, pero bueno, que de ahí parte todo lo que fue su carrera actoral y como cantante. Yo la conocí en la ciudad de Nueva York haciendo teatro. Vamos a conversar sobre eso en este episodio. Es realmente una amiga muy querida con quien, bueno, la vida me unió y me mantiene en una relación entrañable y espero que eso traduzca en nuestra conversación. A veces eso hace que una entrevista en sí sea más compleja, más complicada, porque yo realmente sé muchas cosas personales que admiro muchísimo de ella y que quiero traer a colación en esta conversación. Y no siempre, a veces me pongo tímida de cuánto traer a la mesa, pero ahí conversamos de muchísimas cosas y precisamente de los tiempos en cuando nos conocimos y lo que es ser caribeñas, lo que fue vivir en la ciudad de Nueva York, lo que ha sido esta carrera actoral, sus inicios y todo lo demás. Así que espero que disfruten mucho de esta conversación con Denise Quiñones, una persona increíblemente dulce, lo van a notar, se transmite en su voz y en su presencia. Y una persona a la que yo personalmente quiero muchísimo. Así que vamos a darle para allá. Deja de barajar el sol ahora, como diría Pablo Lozano. Joder, quisiera estar allá contigo. Mi borincana. ¿Podemos explicar por qué yo te digo borincana en lugar de borinqueña? ¿Te acuerdas? Explícalo para yo, que no me Porque acuerdo. por Borinquen y República Dominicana, por tu conexión con la isla. Y yo creo que ese sería un buen inicio de cómo esta borinqueña y esta dominicana se conocieron. ¿Tú te acuerdas? ¿En Nueva York? En Nueva York. Con la obra Doña Flor y sus dos maridos. Fue con Doña Flor, pensé que había otra antes, que hubo otra antes. No, no. Fue después. Y tú sabes Con qué, Doña. Denise, ahí fue que yo realmente tuve mi primer contacto contigo y desde entonces eres como la persona más adorable, tú eres como Miss Dulzura, aunque tú fuiste Miss Universo. Podemos comenzar desde ahí, de hecho. Porque, Sí. sí, porque es una de las cosas que yo quería conversar contigo sobre tu trayecto. El hecho de que tú vienes de no de la actuación, aunque ahora se te conoce como actriz y bailarina. Y la razón primordial que yo quiero hablar de esos inicios es por tu evolución, honestamente. Porque sabes que este podcast, cuando yo te conté un poquito de él, es sobre procesos, sobre identidad y sobre transformación. Y yo estoy muy curiosa de qué tipo de identidad tú tuviste que romper desde ser Miss Universo hasta ser la actriz, cantante que eres hoy día. Y nada, vamos a lanzarnos en la piscina ahí a conversar sobre eso. Pues deja ver cómo comienzo este relato. Yo diría que el Miss Universo fue como una etapa dentro de la etapa que ya yo venía desarrollando desde chiquita. O sea, pues ya en Puerto Rico, o sea, yo empecé bailando a los 7 años, ya como a los 11, 12 años ya era bailarina profesional y bailaba en diferentes shows aquí en Puerto Rico, como en premiaciones de música, como decirlo, soberano. Sí. Pues como tipo de premiaciones así, pues en Puerto Rico, pues yo era como de las bailarinas del show. O sea que ya a esa edad yo estaba bailando profesionalmente y ese era como que mi Yo trabajo. O sea, estudiaba, obviamente, pero esa era mi pasión y desde esa edad, como quien dice, ya estaba trabajando. no sabía eso, ese trocito yo no me lo conocía. Sí, empecé desde bien chiquitita bailando. Bailando fue lo primero que hice y cantando también, pero no a nivel profesional. O sea, cantaba en la escuela, en cuanto coro había. En high school tenía un grupo, éramos tres muchachas y cantábamos en cuanto talent show había a través de Puerto Rico. O sea, que en ese sentido, pues sí, cantaba mucho, pero no a nivel profesional. Lo que sí hacía era bailar ya a Okay. nivel profesional.
Y luego cuando entré a primer año de universidad, empecé a bailar en la televisión puertorriqueña, en un programa que se llamaba El Super Show, que era con Héctor Marcano, Bárbara Serrano y otros personajes. Y yo empecé pues bailando en ese show, este grupo de baile del programa. Y ahí estuve como, yo creo que estuve como un año, año y medio bailando ahí mientras estudiaba en la universidad. Y luego fue que comenzó toda la parte del modelaje, porque yo nunca había cogido clases de modelaje en mi vida, o sea, lo mío era el baile, ¿sabes? Yo era baile, 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 baile. Entonces ya como esa edad, como que algunas amistades me decían, contra Denis, tú debes participar en certámenes de belleza, eso te puede ayudar a seguir creciendo, ¿verdad? Dentro del mundo del entretenimiento, que era lo que al final yo quería, que era realmente mi pasión. Y aquí en Puerto Rico, pues el Miss Puerto Rico era en ese entonces como que lo más grande. O sea, cualquiera que era Miss Puerto Rico inmediatamente se convertía en una figura de importancia puertorriqueña, y eso servía como de trampolín a otras cosas. Y ahí fue que entonces poquito a poco como me empecé a interesar en eso de los certámenes. Me acuerdo que competí en un certamen de modelaje, que fue mi primera experiencia en mi vida de modelaje, que era de JCPenney, de estas tiendas, que se hacía un concurso de modelaje y gané a nivel de Puerto Rico. Y luego de los que ganaban en Puerto Rico competían a nivel de todo Estados Unidos y gané también a nivel de todo Estados Unidos. Y eso fue lo primero que había hecho en mi vida de modelaje. Entonces, cuando llegué, regresé a Puerto Rico, pues ahí entonces pasé, otro programa de televisión en Puerto Rico me ofreció la oportunidad de ser host dentro del programa. Era como un programa de estos creo que eran los viernes o los sábados, como tipo Don Francisco, de estos programas que duran como 4 horas y son muchos juegos y ganas y qué sé yo. Pues entre muchos presentadores, pues yo era una de las presentadoras. Y ahí como que tuve un poquito de experiencia en eso. Y luego, ahí es que entonces compito en el Miss Puerto Rico, gano el Miss Puerto Rico y luego gano el, y luego ahí es que viene entonces todo esto de Miss Universo. Y cuando tú estabas haciendo eso, cuando tú diste esos saltos, ¿tú en algún momento viste como que eso, bueno, lo dijiste, era un trampolín, lo viste así siempre como con un propósito o tuviste tus dudas de iniciar desde ese espacio? Porque realmente, y perdóname, pero es un paréntesis y voy a ser completamente honesta, fue contigo, la verdad, fue contigo que yo rompí muchas ideas preconcebidas de lo que representaba Miss Universo. O sea, soy completamente honesta porque me ayudó mucho precisamente a verlo desde otro punto de vista. Inclusive fue contigo que yo rompí el estereotipo de lo que era la personalidad de una Miss Universo, porque uno tiene esta idea de una persona un poco quizá plástica o quizá no tan profunda, y yo conocí a una persona sumamente interesada en su oficio, sumamente inteligente, sumamente curiosa. Y me hizo ver todo eso como una posibilidad como un camino a seguir, como una posibilidad de evolucionar en otras áreas y simplemente, como mencionaste, un trampolín. Sí, Entonces. o sea, en ese momento yo lo veía así completamente. Mi misión final, o sea, mi meta en la vida en ese momento, y todavía hasta cierto punto lo sigue siendo grandemente, es la música. O sea, yo siempre me veía como, de chiquita, yo me veía como la Ricky Martin mujer, o como mujer, así como en tarima. Esa era mi meta. Entonces sí vi el concurso. O sea, yo venía de Lares, que es un pueblo en Puerto Rico del campo, o sea, de la montaña, De Lares para el mundo. en el campo, así bien. Yo nunca había ido, casi nunca había ni pisado la capital, o sea, en San Juan, nunca, casi nunca había ido a San Juan hasta cuando llegué a la universidad. O sea, que yo venía de un mundo bien pequeño y como que para mí como un poco aislado protegido, ¿no? O aislado, no sé, del mundo. Entonces, como que yo veía estas metas que yo tenía como tan grandes, y yo decía, diablo, pero ¿cómo de aquí de la montaña voy a ir allá? Entonces vi, por eso fue que vi en el concurso como tal vez esa plataforma, ¿no? Ese trampolín de darme un nombre. Y quizás al darme un nombre y que más gente me conozca, pues ahí pensé que se me iba a hacer más fácil pues conectar con productores o que
¿verdad? Que hizo que ese me iba a hacer el camino un poco más fácil. Y yo lo veía así totalmente, como que voy a hacer eso, voy a hacer esto para este fin. ¿Y qué Para este. descubriste sobre ti misma en ese espacio de esos certámenes? Porque tú eres una persona que no te. Yo, en mi experiencia y en nuestra amistad, eres hermosa, o sea, fuiste Miss Universo, literal, pero nunca te has definido por esas etiquetas de belleza. Siempre ha sido como que, bueno, tal vez eso mismo, tú, el hecho de venir de espacios pequeños, de venir del campo, de venir de una familia muy unida, como que te da otra. No sé, definición de ti misma. Entonces, ¿qué descubriste sobre ese, en ese aspecto, en esos certámenes? Que se trata de una identidad en base a tu físico. Sí, fue un proceso interesante porque por un lado fue de mucho crecimiento. Yo creo que me ayudó a explotar áreas de mí que yo tenía bien rezagadas o que tenía que desarrollar. O sea, yo era una persona sumamente tímida. Bueno, hasta el día de hoy tú sabes que a mí realmente no me gusta hablar tanto. Yo soy más calladita y de escuchar, y tú me ves así como que en la esquinita observando, escuchando, y cuando estoy en tarima, Te ahí es que me. transformas. Pero en esto de estar hablando de comunicadoras, de tener que, cuando hice eso en el programa, yo siempre era un nerviosismo, porque no me costó salir de ese shell donde yo estaba, porque era súper tímida. O sea que en ese aspecto creo que fue sumamente valioso, porque fue como que ¡fum! Me lanzó ahí a mis peores miedos, que era Sí. tener que hablar en público, tener que comunicar, tener que hablar. Eso fue una de las cosas, de los retos más grandes que para mí, como en ese proceso que se me hizo más difícil desarrollar. Y de las cosas que más agradezco, porque realmente fue como que después que yo pasé ese año de mis Puerto Rico y de mis universos, era como que olvídate, afilá, que eso no hay. Tú me puedes poner cualquier cámara, cualquier pregunta, cualquier cosa, y lo voy a batear, porque por el entrenamiento tan fuerte que, ¿verdad? Que tuve durante atravesando ese proceso de mis Sí. Puerto Rico y eso. O sea que en ese aspecto fue como que, wow, fue realmente como que de aquí a allá en cuanto a aprendizaje. Pero así, como que a mi edad, mirando para atrás, porque en el momento tú no te das cuenta, pero mirando para atrás, creo que también a nivel físico, como que te crea, en ese momento como que tal vez me creo ciertas inseguridades, sobre todo, o sea, yo tengo un lunar. Tú sabes, en mi Sí, pierna, que en mi todos pelo. amamos. Yes. En ese momento, yo era como que toda mi vida creciendo, pues yo siempre estaba con mi lunar, y yo veía que la gente me lo miraba, qué sé yo, pero no era un issue. Entonces, una vez entré a este mundo, a ese mundo de mi Puerto Rico y de certámenes, fue como que de inmediato fue como, ah, te lo tienes que tapar. Bueno, Y yo. aclaremos de qué lunar se trata, porque lunar, bueno, lunar tengo yo aquí, dice, ay, un lunar, tú tienes un lunar específicamente en la pierna. Es como un tatuaje gigantesco Exacto. en el muslo. Y en ese momento, pues yo estaba como, pues go with the flow, como que en esa edad yo estaba con esa meta, yo, bueno, pues eso es lo que tengo que hacer, pues dale. Y me fui por ahí, pero después en retrospectiva, viendo, creo que fue un momento donde, porque después de eso me quedé siempre como que con la, como que me daba cosita ponerme cosas cortas o cosas donde se viera el lunar. Y creo que era por eso, que como todo, en esos años estuve tan pendiente a que me lo tenía que tapar. Y para la comunidad en tarima, pues yo siempre me lo tapaba con Dermablend, con los maquillajes, y en tarima pues no se nota, o sea, con las luces y qué sé yo. Y eso es una de las cosas físicas que mirando para atrás yo digo, wow, es verdad, o sea, como que tuve que. Y me tomó varios años después de ahí como que ya sentirme cómoda de nuevo poniéndome shorts y faldita y que se viera, pero me tomó algunos años. Ya no, ya es como que Ya, eso es olvídate. parte de tu identidad hermosa. Fue algo que sí, que fue como que, ah, ok, en Puerto Rico, mis lares, ok, el lunar se va a tapar. Y en el momento fue algo como que yo ni lo cuestioné ni nada, era como que, ok, pues vamos a taparlo, vamos a competir. pero después mirando para atrás fue eso, pensé en eso, yo, wow, Y tener, ajá, como que. suena sencillo, pero yo sí lo conecto mucho con esto de que no, de que estamos vendiendo lo que es la belleza. Hay una definición de eso, cuando eso realmente es tan hermoso y tan parte de ti, y yo creo que te hace especial, te hace distinta, una belleza que tiene este tremendo, o sea, lunar, como tú dices, tatuaje grande en el muslo. De la
Le decimos Sí. acá. ¿Cómo le dicen? La mancha de plátano. La mancha de plátano. Muy caribeño. Yo siento como que eso es uno de los conflictos que tenemos. Por ejemplo, ahora ya tú y yo tenemos, estamos hablando de 20 años después de Miss Universo, que aquí nos encontramos en un lugar donde comienzan a definirnos que la belleza ya se nos está yendo, la frescura y no sé qué. En lugar, por ejemplo, yo soy muy rebelde con eso, de ver, espérate, por favor, o sea, la belleza es en cada momento y las líneas de expresión son hermosas también. Pero nos quieren vender estas imágenes y estas fantasías de que no hay. Yo creo que a eso me refería con la presión de los certámenes de belleza y quizá las presiones que montan, pero yo siento que en cierto modo tú has desafiado eso. Y pues te aplaudo por eso. Y una cosita que me da mucha curiosidad, porque yo lo viví muchos años después y tú viniste a vivirlo tempranito, a los 21 años. Ese momento de reconocimiento público, o sea, como no solamente de que se te reconozca por ser figura pública, pero de repente toda la atención, ¿no? Fuiste como famosa de repente. ¿Qué fue eso para ti? ¿Qué fue un shock? ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, fue difícil porque yo soy una persona bien privada con mis asuntos personales, con mi vida. A mí me encanta lo que hago, pero el side, ¿verdad? Lo que viene con eso nunca me ha gustado. Y sí, fue difícil porque fue como que de momento el saber acoplarme a eso, de que ya una vez salga de la puerta de mi casa, ya tengo 20.000 ojos encima hasta que regrese a mi casa. Y pues fue como que un proceso asimilarlo. Cosas que tal vez envuelvan también a amistades o a mi familia. Todas esas cosas. Fue difícil para mí poder acoplarme a ella. Ya no, ya estoy curada de espanto. Sí. Pero me toma un tiempo uno poder acoplarse a eso. Yo me identifico porque yo soy así, como que también no amo lo que hago, pero disfruto mucho también la privacidad y el anonimato de mi vida. Yo quiero poder ir a los sitios sin que un estatus o una fama X te impida eso. O sea, nunca ha sido como mi anhelo. Y yo creo que te lo pregunté una vez en una llamada que te hice, como, ¿cómo tú lidias con el antes y el después? Porque igual también hay un elemento positivo que te trae ser reconocido en los medios y tal, que es que, bueno, te buscan para proyectos, no sé qué, no sé cuánto, incluso en actividades, digamos, sociales y todo lo demás. Tú y yo también tenemos eso en común, estamos muy conectadas con la comunidad LGBTQ de nuestros respectivos países. Entonces, pues ese tipo de plataforma ayuda mucho. Pero me daba mucha curiosidad porque a mí, por ejemplo, yo tuve el shock de la fama de ese show, que igual no era mía, pero por asociación, y luego un poco lo que es nuestra industria, ¿no? Que te da y te quita el dulcito. ¿Cómo fue eso para ti cuando estabas en Miss Universo? ¿Fue un nivel de fama muy grande y luego se fue o siempre se mantuvo al mismo nivel, tú dirías? No, no al mismo nivel. Incluso ya el momento que tú pasas la corona a la próxima, ya tú quedas como libre en ese sentido. Pero para mí fue bueno. O sea, para mí fue como un sentimiento de eso mismo, de libertad. Fue como que, ay, okay, toma. Ya puedo tener las riendas de mi propia vida, el control de lo que voy a hacer, para dónde voy. O sea que, pero sí, es un cambio. Bastante drástico. Pero en mi caso, pues fue como que totalmente bienvenido. Sí. Ay, ok, qué bueno, tengo mi vida de De nuevo. hecho, transicionaste a teatro. ¿Cómo vino? Y lo digo porque el teatro no es necesariamente el lugar donde uno va a buscar fama y fortuna. Ajá, Pero, por eso es interesante. exacto. ¿Cómo transicionaste de Miss Universo entonces a teatro en Nueva York, que fue donde nos conocimos nosotras? Pues yo, después que entregué Corona, yo estuve un tiempo
intentando lo de la música, porque recuerda que esa es mi pasión así más grande. Y lo intenté, toqué algunas puertas, estuve a punto de firmar con gente, con un productor bien importante. Pasaron ciertas cosas que no me sentía que era el momento. Yo a nivel, yo estaba bien clara del, como que del tipo de artista que yo quería ser, pero también estaba clara que todavía no tenía desarrollado en mí el concepto, no tenía desarrollado muchas cosas en mí para que eran necesarias para mí para poder crear algo genuino. O sea, no quería ser un artista más como que de cookie cutter, como de pop, de una industria, que es como una industria, como que entras por esta puerta, ta, 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 sales por aquí. Y sentía que me podía ir por ahí y yo sabía que yo no quería eso, o sea, yo quería otra cosa, o sea, quería tener mis propias ideas, quería estar más clara creativamente de lo que quería expresar. Entonces, como que sentí que no era el momento para mí, para la música, me sentía que todavía faltaba yo desarrollarme mucho más. Entonces, ahí fue que yo dije, bueno, pues voy a intentar lo de la actuación, porque era algo que siempre me había llamado la atención, pero nunca lo había estudiado acá en Puerto Rico, por lo menos en donde estudié. El acceso realmente al arte en ese aspecto, al teatro, a la actuación, pues era casi inexistente. Y pues no, me quedé así, como que nunca lo había intentado. Y ahí yo dije, pues nada, voy a regresar a Nueva York. Y me acuerdo que tomé un curso de estos 101, que era como de 2 meses, una cosa así, como introducción a la actuación de New York Film Academy. Que era algo así como de 1 mes o 2 meses, Introduction to Acting. Y yo, bueno, voy a coger eso para ver si esta cuestión me gusta. Y terminé esos 2 meses y me juqueó, me encantó. Y yo dije, ok, esto me gusta, ya estoy en Nueva York, así que me quedé en Nueva York. Estudié como año y medio más en otra escuela que se llamaba T. Schreiber Studios. Y estuve ahí como un año y pico. Y ahí ya, después de un año y pico, como que ya me sentía un poco más, me sentía un poco lista para empezar a audicionar. Y de los primeros sitios que pensé fue en el repertorio español, porque yo dije, bueno, qué mejor sitio para uno desarrollar su craft como actor que un teatro como repertorio, o sea, que estás todo el tiempo como actor haciendo muchas obras a la misma vez. Y nada, y yo Pero dije, pues nada. una pregunta, espérate. Todo eso fue después de Miss Universo. Tú estabas viviendo la vida neoyorquina. ¿En qué circunstancias? O sea, ¿tú fuiste y le dejaste todo lo que era la vida de Miss Universo detrás o tenías todavía responsabilidades con la organización? No, para nada, para nada. O sea, O una vez sea, entregas corona, como que ya. así, o sea, te lanzaste como que por ti misma y ya en un momento de muchísima fama, de muchísima atención, de repente Denise anónima otra vez en Nueva York. Exacto. Y yo feliz. Y tú feliz. Es cierto. Y entonces, ¿dónde te mudaste? Porque originalmente yo te conocí cuando ya tú vivías en Harlem. ¿No? Ya en Harlem, sí. Sí, yo viví por muchos sitios. Yo en los primeros años, como que yo me decía, me moví por muchos sitios. Deja ver si me acuerdo de todos. Yo sé que estuve un tiempito quedándome con unas amistades fuera de la ciudad. Me acuerdo que tenía que coger un tren para llegar a Grand Central Station. Pero no me acuerdo el No sería nombre Long del. Island. Me causa gracia No, no. y no. No, me causa gracia porque tú sabes, yo creo que la idea que yo tenía era como que Miss Universo te había dado una plataforma y que tú por eso habías conseguido su trabajo, pero fue que tú básicamente empezaste de cero y vamos, a pagar peaje para llegar donde Sí, llegaste. de cero, porque en mis universos, si yo hubiese querido irme por el lado de las novelas español, quizás hubiese sido otro el cuento, porque yo creo que en mis universos como que va más alineado a eso, o sea, como que a ese mundo, a Telemundo, ¿verdad? Al mundo de las telenovelas, pues, y me hubiese ido para Miami, pues quizás hubiese sido un poco distinto.
Y quizás el haber sido Miss Universe, pues sí me pudiese haber abierto ciertas puertas más grandes o más fácilmente dentro del mundo de las novelas, Sí. por ya tener ese nombre, ¿no? Sí. Como ha pasado con varias Miss Universos después de mí, que han en México, Jacqueline Bracamonte, que ya ni siquiera llegó a ser Miss Universo, pero ya con la labor tan bonita que hizo, pues eso le abrió muchísimas puertas. Y otras Miss Universos que han hecho lo mismo. Pero yo, a mí nunca me han gustado las novelas. Okay. A mí, como que nunca me había llamado la atención. En aquellos tiempos tampoco el mundo este de la serie estaba tan activo, como que No. eso es un poco distinto. Lo que era como que novela, cine o teatro. Y yo dije, me voy a ir por teatro, porque era lo que me, no sé, era lo que me llamaba la atención, era el mundo que me llamaba la atención. Tú Eso llegaste al implica. repertorio primero que yo, debo decir. ¿Cuál fue Ajá, tu primera sí. obra en repertorio? Ay Dios mío, la Fue de Nilo Cruz. Ana en el Trópico, fue esa. Ok. En el trópico, primera obra ever en mi vida. Tu primera obra fue con Nilo Cruz. Yo no sé, o sea, cuántas personas sepan acá que estén escuchando, pero Nilo Cruz es un dramaturgo muy reconocido y esa obra, bueno, tú hiciste la versión en español, esa obra también llegó a Broadway con Jimmy Smith y déjame ver si me acuerdo, Daphne Rubin Vega, porque yo la vi. Yo la vi en Broadway. Yo no llegué a ver la versión tuya, creo. Pero mentira, sí, sí la vi antes, porque así fue que yo comencé como mi curiosidad con un repertorio. Y luego tú y yo coincidimos en Doña Flor y sus dos maridos, Exacto. en la que tú y Selenis Leiva se repartían el rol de Doña Flor. Que sepa la Exacto. gente que hay una conexión con dos personas en mi vida y que además he estado las dos en el podcast. ¿Y cómo fue entonces esa transición a teatro? ¿Fue porque era tu primera vez actuando y te lanzaste a la piscina y te esperabas eso, ya de una vez protagonizar una obra de teatro a ese nivel? No, yo fui a audicionar para el repertorio con la mente de ser una de las actrices de repertorio. Y nada, me acuerdo que audicioné para René Bush. Audicioné para él y nada, como que después de un mes por ahí me llamaron para ofrecerme entonces el papel en Ana en el Trópico. Sí. Digo. Ana en el Trópico, sí, yo creo. Luego tú hiciste también una de Lorca, según recuerdo. Eso fue porque hice mi tarea. Después de eso hice Doña Rosita la Soltera de Lorca. Que Exacto. esa sí fue mi primer protagónico. Ok. Y una vez que nosotros comenzamos a hacer Doña Flor y sus dos maridos, que fue una experiencia maravillosa, contemos un poquito de eso, porque la verdad es que yo tengo una anécdota, no sé si tú te la sabes. Ahí, ¿cuál? Cuando yo audicioné para Doña Flor, no era mi primer rol en repertorio español. Y para quienes no sepan, repertorio español es un teatro, obviamente, de repertorio en español en la ciudad de Nueva York. Entonces, yo estaba audicionando y entré como sustituta en una obra de teatro. Dígase que yo solamente tuve una función que tuve que aprenderme como en cuestión de 3 días. Y bueno, se presentó la oportunidad de audicionar para Doña Flor. Me dan el rol de Dionisia, que era, bueno, una riqueza de personaje, ¿verdad? Que se enfrentaba con tu personaje, creyendo que Doña Flor creía que el marido mío, que se llamaba Diño, era su marido, para que sepan cuál era el contexto de nuestra interacción en la obra. Y no sé si sabes que a mí casi me despiden de esa obra. No sabía eso. Ok, cuando nosotros estábamos en ensayos con mi querido Jorge Alitriana, que ahora, o sea, luego nos amamos, pero en ese momento Jorge Ali a mí no me conocía. Y yo soy una actriz un poco lenta en mi proceso. O sea, yo voy a ensayos y yo estaba como tratando de descubrir mi personaje, que es brasileña, habla con acentito, no sé, yo estaba en mi proceso. Pero él no me conocía y no pensaba como que yo estaba a la par. Y me acuerdo como ahora que Fernando Ten y Bu y tal me vinieron a decir: mira, Jorge Ali está audicionando actrices allá arriba.
Y tienes que Oh. venir con el personaje listo mañana. O sea, no te duermas. Y yo me fui sufriendo, Denise. Yo me fui con el ego, vamos, herido, es poco. Uf, ah. Porque me iban a sustituir. Y porque estaban audicionando actrices mientras después del ensayo que tuvimos un día. Y Ay. yo llegué a mi casa con aquella ansiedad y con aquella depre. Y me entró como una bestia, que fue como yo descubrí a Dionisia, que terminó siendo esa bestia. Fue como, esta jeva es dominicana. Yo, que lo que estoy buscando, que si es Brasil, esta jeva es dominicana, de barrio, yo la conozco. Y es un cuero malo, como diríamos aquí en Santo Domingo. O sea. Y entonces al otro día yo llegué vestida como trabajadora sexual, que era Dionisia, y con mi acentazo dominicano, mi pelo grande. Yo creo que incluso fue precursor de Blanca Flores en Orange is the New Black, ese personaje. Todo para decirte que así fue que inició mi experiencia con Doña Flor. Mira, ¿Cómo fue la tuya? Cuéntame. ay, Dios mío, Ese era un personaje muy lindo, debo decir. ay, sí, Un personaje fue, muy no, no tierno. me acuerdo del inicio, yo imagino que, yo creo que después tuve la reunión con Triana, y, pero desde el principio estaba siempre la, como estuvo, siempre que era, el personaje de Doña Flor era Alternado. esposa de Lenis. Que siempre estuvo así como que alternado y siempre tengo el recuerdo que desde la primera reunión pues estábamos las dos y los ensayos así como que con las dos. Eso fue interesante. Muy. También que ambas podíamos ver el proceso de la otra así al mismo tiempo. Sí. Que eso fue nuevo para mí, sí, fue bien interesante. ¿Cómo fue? ¿Cómo es compartir un rol en una obra de teatro? ¿Te afectó positivamente o negativamente? ¿O en el momento era raro? No, yo creo que no lo sentí como raro, porque Seleni, o sea, el proceso fue bien, bien bonito y natural y bueno. O sea, Seleni es excelente actriz Sí. y es muy buena también como persona, así que nunca hubo como que nada extraño. Pero y fue bien interesante porque al final lo hicimos como que juntas, pero al final siempre eran dos flores bien distintas. Eso fue increíble. Para mí era increíble cómo Y la de ella. lo que pasaba entre los personajes. Bueno, voy a hablar de mí. Cuando era igual de bonito, pero diferentisísimo Sí. en la personalidad de las dos actrices que estaban dándole voz a ese personaje, cambiaba la función completamente. Aquello fue realmente mágico. Vamos, fueron tiempos de verdad de magia en ese teatro, según yo. Totalmente, Y realmente. déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significó vivir en Harlem para ti? Porque yo tengo también una relación muy específica con la ciudad de Nueva York. Y a mí me tocó vivir en el South Bronx. Tú lo sabes, yo creo que tú llegaste a ir a mi casa en el South Bronx. No recuerdo si tú llegaste a ir a ese. Sí. Pero yo he comentado aquí varias veces, por ejemplo, a Wadis Jaques le comentaba que en el Bronx fue que yo vine como a entender un poco a cabalidad la historia del inmigrante. Y aunque nosotras, yo personalmente que nací en Estados Unidos y tú eres puertorriqueña, teníamos pues ese, digamos, privilegio de ser ciudadanas, venimos del Caribe y técnicamente somos ciudadanas slash inmigrantes. Entonces me da curiosidad cómo específicamente Harlem, que es un área con mucha personalidad, se manifestó en tu experiencia, porque tú no vivías en el Village, yo no vivía en el Village. Yo no vivía en Chelsea, ¿sabes? Que son estas áreas como más privilegiadas y tal. Vivíamos en el pueblo, como se diría aquí. Sí, ay, pero a mí no sé si es por eso mismo, pero yo me sentía bien cómoda. O sea, yo me sentía dentro de que estaba en una ciudad que tiende a ser fría de por sí, y verdad, y literalmente con los cambios de clima y el frío que a mí siempre me afectaba muchísimo, de esas partes. Como que estar en un barrio así, que todo es tanto latino
y las bodegas y todo es en Sí. español, me quitaba un poco el homesickness, como que me sentía, Sí. sí, no sé, me sentía un poco como en casa, tener esa energía latina tan cerca, Sí. como que suavizaba un poco la experiencia. A mí lo que me hizo fue, porque fue positiva mi experiencia, yo no quiero decir que sea negativa. A mí personalmente lo que yo sentía era como que son lugares con una reputación X, ¿no? Como de caos. Y sí, un poco sí son caóticas, pero también yo descubrí como que hay tanta gente trabajadora y tanta gente buena onda y tanta historia de inmigrantes en esos espacios con los que yo conectaba increíblemente. Y Sí, ¿verdad que sí? los restaurantes latinos que íbamos a cada rato, que Sí. traían música en Sí. vivo, salsa, Y cuando yo sí, te eso. conocí, y lo traigo a colación, no, o sea, tú estabas en una relación con alguien con un perfil muy público, hablando de cómo tú y la fama, no necesariamente. ¿Qué representaba para ti en ese momento en que tú estabas como entrando en tu identidad propia? Y creo que a ver si hago la pregunta bien, porque yo estoy muy interesada en lo que es la identidad. Cuando estamos en pareja y tú y yo hemos estado en esos espacios explorando como a la vez en aquellos tiempos, y luego pasar a vivir sola en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿cómo después que esa relación con René específicamente terminó, cómo fue tu espacio en la ciudad de Nueva York sola? Pues, o sea, se me hizo igual, porque mi relación con René fue siempre, desde que nos conocimos, siempre fue a distancia. O sea, nunca convivíamos ni nada. Yo vivía en Nueva York y él vivía en Puerto Rico, en ese momento, que era como que justo cuando, antes de él explotar y todo, pues él tenía su apartamento en Puerto Rico. O sea, que siempre era a distancia, de que yo nunca tuve como una experiencia de convivencia con una pareja así en Nueva York. Así que cuando ya esa relación se acaba, pues yo seguí igual en Nueva York. Yo creo que mi curiosidad es porque debo confesarte que hay algo de ti que yo admiro hace mucho tiempo, y en mis 30, cuando yo estaba lidiando con que no sabía estar sola y no podía estar sola, yo me acuerdo como ahora que tú estabas en una etapa que me decías, mi amor, yo tengo pues mucho tiempo sola. Y yo, pero ¿cómo? O sea, me daba como, pero ¿cómo ella pasa temporadas? Y como que rompías para mí, bueno, quizá era un reto porque yo duré mucho tiempo como agarrándome a situaciones emocionales no convenientes en un estado de sobriedad como me encuentro ahora, o de madurez, por el hecho de que de verdad yo no podía lidiar con la soledad. Y por mucho tiempo tú has tenido como un músculo desarrollado en ese sentido. Y me imagino que tal vez viene de eso, de que estuviste en una relación pública con alguien. Ahora un poco me lo explicas, ¿no? Era larga distancia. Yo no me acordaba que por tanto tiempo. Ajá, sí, pero fíjate, tú lo ves de esa manera, pero yo lo veía en mi struggle, yo lo veía igual que tú, o sea, me sentía igual que tú, sí, en mis 20, en mis 30, tenía esa fobia, ¿no?, a la soledad, y sí tenía momentos que estaba sola, pero yo creo que yo pasaba de los tiempos, tal vez que pasaba de una relación a otra, para mí eran bien cortos, o sea, podían, qué sé yo, quizás eran como 8 meses o una cosa así, pero quizás debían haber sido más. Y me tomó tiempo, no fue, yo creo que hasta hace 5 años o algo así, o un poquito más, así que pasé muchos años así sin nada de relación. Nada. Y ahí fue que yo creo que fue donde finalmente como que me vi cara a cara con la soledad. Y le hice frente, ¿verdad? A ese cuco, ese miedo que tú tenías y yo también. Y estuve así varios años, como conviviendo, aprendiendo a encontrarle lo mágico, ¿no? A ese estado de soledad. Y francamente,
llegué a un punto de terror al principio y ya al final era como que amo la soledad y la paz que te brinda. Es como que uno le tiene tanto miedo, pero cuando uno es como un cuco que uno tiene miedo, pero realmente cuando lo ves como un gatito ahí en la esquina, ahí que nada que ver, pues así, pero lo tienes que vivir y por lo menos a mí me tomó muchos años. Y me gusta Pero esa simbología una del. vez llegas ahí y lo experimentas y ves que no hay ningún monstruo y que es todo lo contrario, que puede ser un estado de tanta paz. Yo lo que sentí era, ya eso como que te da una tranquilidad en tu vida, no sé, un balance y una fortaleza. Sí. Y uno Pero pues, elige pero diferente, uno elige diferente. Yo lo traigo a colación, tú sabes, porque yo creo que estamos condicionadas a como que el estar en pareja nos dé identidad. Y a mí me pasó, yo creo que es que a mí me pasó un poquitín más tarde que a ti. Ya tú estabas como en ese espacio cuando yo vine a caer en cuenta con que tenía que hacerle frente. Y entonces me acuerdo como ahora nos vimos en Nueva York y yo estaba así como fascinadita con que tú me dijiste, no, mi amor, yo tengo un rato a sola y. Y yo tenía tanto miedo de entrar por ese túnel. Y mira, me pongo puertorriqueña porque ahora se me pegó. Entonces, pues nada. Y yo creo que a mí me gusta conversar esto públicamente porque siento que es tanto el condicionamiento de esa identidad que cuando. Llega el momento como de enfrentarlo y entrar a esa puerta y ver que es un gatito, como tú dices, toma un buen tiempo de uno desprogramarse. Eso es lo que yo vengo descubriendo. Porque, ¿verdad que sí? Tú descubriste un poquito eso. y toma tiempo, porque es que es una programación de vida, de todos los ángulos, desde que nace. Y creo que le pasa tanto a los hombres como a las mujeres, ¿sabes? Desde tu primera experiencia que es viendo a tus padres y la relación de ellos, y eso te marca, imagínate, creciendo desde que tienes uso de razón, eso es lo que ves. Luego las películas, la música, el propio, ¿verdad?, instinto animal de uno como seres humanos que lleva a buscar pareja. O sea, como, también tiene su lado biológico, ¿no? Y la parte animal. So, son muchos factores que tú vas creciendo con todo eso y como tú dices, que creces pensando que eso es lo más importante, una de las cosas más importantes para lograr definirte, ¿verdad? Como ser humano y para sentirte que estás completo como ser. Y yo creo que eso está en tantos lados y toma tiempo uno como que Sí. salir de ese Matrix. Exacto. Que no. Yo llegué a mis 40 y fue como cuando yo creo, es verdad esa vaina de que la vida empieza a los 40 y que comienza como a transformarse algo. Yo me acuerdo cuando yo cumplí 30, yo siempre dije, yo sentí como que mi cuerpo cambió. Y que por primera vez me sentía como, oh my God, tengo un cuerpo como de mujer. No sé lo que era antes, obviamente era mujer, pero como una cosa muy vulnerable. Y de repente en mis 30 yo comencé a sentir esa transformación. Y a los 40 fue como yo, la transformación fue que comencé a sentirme tan a gusto sola. Y a ver, siempre digo esto acá, Pablo no está aquí hoy para conversar con nosotras, pero es como, sí, le doy la bienvenida a alguien en mi vida y tú me puedes decir o no si estás con alguien en tu vida. Bueno, eso es algo privado, pero es alguien que tiene que estar haciendo el trabajo y ya no me define. O sea, como que le tengo otra definición Totalmente. a lo que es una pareja, si llega, inclusive. Ya no tengo como esta Ya. idea de que juntos, o sea, de que de hasta que la muerte los separe, hasta que la vida quiera. Un poco así. Y, ¿verdad? ¿Te pasó esa transformación también? Cumpliendo tus 40 o Sí, antes. totalmente. Ya lo venía trabajando, yo creo que en mis late 30, como de los 35, como a los Sí. 35 que comenzó como que esa transición para mí, 35, 36, que me llegó a mí. Pero incluso pienso que no necesariamente tiene que ser esa edad. Yo creo que cada persona con sus experiencias de vida puede llegarle a diferentes edades. Es verdad. Pero, o sea, para no generalizar, pero sí tiende a ser más como para esas edades. No sé si es que se une, ya llevas tantos años, ciertos años ya, ¿verdad?, en este mundo, bajo
viviendo esta experiencia que ya como que esa edad y no sé si el cerebro también madura, el cerebro se sigue desarrollando, ¿verdad? En diferentes etapas de la vida de uno, así que no sé No, si todo se tienes razón, sí. 30. Tienes razón en lo de no generalizar, pero creo que hay con unas experiencias de vida que comienzan como a hacerte, a crear esa transformación. Que hablando de Exacto. transformación, como buenas caribeñas que somos las dos, te quería preguntar de tu regreso al Caribe, porque yo estoy en ese proceso. Y es como también parte de esa madurez, porque yo creo que tu relación con Puerto Rico no era tan conflictiva como la mía con Santo Domingo. Creo que no. No recuerdo. Tuve mis momentos, especialmente como que esos primeros años después de entregar Corona, sentía que no me sentía, me sentía mucho más libre en Nueva York. Que podía salir a la calle como yo quisiera. Y no, cuando venía a Puerto Rico no me sentía así. Así Sí. que sí, tuve muchos años que Nueva York era donde yo quería estar y era donde más a gusto me sentía. Y donde más a gusto me sentía libre y tranquila. Pero ya, ya al pasar de los años, y yo siempre lo supe también, que iba a ser por un tiempo, porque no, siempre supe que Nueva York iba a ser un periodo mío de transición, pero no, no era, siempre lo vi, no lo vi como una ciudad donde yo me veía Ah, no. a largo plazo, ni por siempre, ni nada. Y si hacía familia algún día, como que tampoco me visualizaba ahí. No sé, siempre tuve, claro, o sea, que lo veía como que pues los años que fueran, pero no, que no me veía ahí todo el... Yo siempre, yo pensaba que Nueva York era, hasta que descubrí que si me quedaba ahí me iba a volver loca. Sí, Nueva York era tú eras al revés, tú eras como que Nueva York era tu sitio donde no, donde, o sea, era tu casa, donde no, no había ningún otro sitio del mundo donde tú querías estar. Y Era mira, un matrimonio que yo no pensé que iba a terminar y terminó. Y terminó bien, somos amigos. Pero me da mucha curiosidad de entonces, tú sabías que era tu transición, pero ¿sabías que Puerto Rico iba a ser el punto final? O sea, el lugar de regreso, de retorno. Sí, yo creo que Sí. sí. No sé si siempre lo supe, pero yo estuve varios años, los últimos años míos de Nueva York, sabiendo que quería regresar a Puerto Rico. Yo Incluso me. intenté, antes de regresar a Puerto Rico, intenté Los Ángeles y no, me fui rápido. Luego estuve varios años en República Dominicana, pero no sé, como que parte de mí siempre sabía, anhelaba poder regresar y estar acá, porque llevaba mucho tiempo fuera y sentía que me estaba perdiendo a mi familia, verlos crecer, a mis padres, a mi hermano, verlos el día a día, ¿sabes? Lo más básico. Sentía que me estaba perdiendo mucho eso y siempre como que anhelaba tener un periodo de mi vida donde pudiera estar aquí y estar ahí presencial para ver eso con, Es ¿ves? Con la... interesante para mí, porque yo creo que después que tú llegas a una, lo que tú hiciste, sobre todo después de Los Ángeles, hablando de soledad, porque es otro tipo de soledad no tan bienvenida, cuando uno no está a gusto en un lugar. Ay, no sé, donde no te, como que donde no te encuentras en un espacio, donde no vibras en un espacio. Sí, eso sí es duro. Ángeles conmigo, Que es sí. muy diferente a estar, yo creo que en inglés es que está mejor, como que en inglés existe la palabra solitude, que a mí me gusta mucho, que es lo que uno realmente disfruta. No el aloneness, sino el solitude, ¿verdad? Como esa soledad de introspección, pero me identifico mucho contigo porque yo tampoco conecto mucho con Los Ángeles y me pregunto, tú sabes, en este espacio como profesional donde uno está tomando decisiones, tú particularmente tomaste la decisión de dejar ese espacio. Me acuerdo como ahora que te dejaste con tu agente, porque no había Zoom en ese momento, no era que se audicionaba de. Era otra experiencia, no, no era Zoom. Ahora Sí. podría regresar a eso y audicionar desde acá, pero no, en ese momento no. Era como que, pues, me voy para Puerto Rico. Exacto, y yo creo que fue una decisión mucho más fuerte, porque realmente tú cortaste y tomaste una decisión que fuera lo que te alimentara emocionalmente y no necesariamente profesionalmente. Y viste, tenías que tener la visión de que Puerto Rico te recibiera con los brazos abiertos. Y lo hizo un poco, sí, pero te costó. Sí, o sea, yo no sabía, yo no sabía. Al principio todo el mundo me decía que estaba loca por hacer, pero yo siempre he seguido
Siempre, fíjate, he seguido mi corazón por encima de todo, de cualquier cosa. Siempre ese instinto, siempre lo ha estado bien claro, lo siento bien claro y como que voy, no Sí. importa, ¿verdad? Que nadie más diga. Así que yo me tiré esa, no sabía cómo me iba a ir, porque sabía que estaba yendo a un país, en Puerto Rico, pues son muchos. O sea, son menos las oportunidades que tienes en cuanto a, especialmente, ¿verdad? En el mundo del entretenimiento y la actuación y todo, se corta por más de la mitad el nivel de oportunidades y de veces que vas a poder hacer lo que te gusta. Sí. Todo eso sí yo lo sabía, pero como quiera, yo tenía ese instinto tan claro y yo, pues dale, vamos para allá. Me Yo soy gusta. bien fluida, como que yo voy como que fluida por ahí. Me gusta. Me gusta mucho porque yo siento que lo que dijiste, tú eliges corazón por encima de otras cosas. Yo he estado en esa posición donde el ego a veces te quiere hacer dudar de lo que yo tu corazón, yo, el caso mío, yo le llamo instinto, pero es la misma vaina. Distinto. Sí. Y es muy bonito porque al final de cuentas es lo que te cause felicidad, ¿no? Eso es lo que estamos buscando al final del día. Totalmente. Entonces te Y sientes paz. satisfecha. Estás, espérate, cuéntame dónde estás ahora profesionalmente, qué estás haciendo en Puerto Rico. Ahora estoy en radio, comencé radio, algo, una faceta nueva. Estoy haciendo eso, pero realmente lo que estoy es concentrada la mayor parte del tiempo es en la música. Ya sí, creo que llegó el momento donde me siento con más seguridad en muchos aspectos y con más claridad en muchos otros. Y nada, y he estado ya básicamente como 8 meses concentrada full en la música, sentada con productores, compositores, y creando mi propia música, escribiendo mi. Escribiendo. Estoy estado en ese proceso de desarrollar esa destreza en mí y nada, y fluyendo también, ver qué pasa, pero estoy súper concentrada en eso, en desarrollar esa destreza. Porque siempre he cantado, o sea, sé cantar, siempre he sido intérprete y bailo, pero esa destreza de ser compositora y de crear mis propios conceptos, mi propia música y el sonido y todo eso, pues es un proceso que conlleva mucho estudio y desarrollo Me para mí. gusta que tú le has dado el respeto que merece. Sí, totalmente, porque me encanta la música, la aprecio y la respeto y me apasiona. Sí. Así que no, estoy ahora como que en eso, hago lo de radio, que pues me da una oportunidad, pues está chévere y lo hago y es algo bien light, bien sencillo, pero para que me dé la oportunidad también de tener mi tiempo para poder dedicarme a lo que realmente quiero hacer. Y estás en In the Heights, thank you very much. The Heights, se fue increíble, lo hicimos acá en el Choliseo, que es el estadio, uno de los estadios más grandes acá en Puerto Rico, y fue un éxito bien grande y lo traemos de nuevo ahora en enero. Así que sí, eso ha sido bien, bien chévere. Y sigo actuando también, firmé una película este año que sale el año que viene, que se llama Las Camelias. Y ojalá ya me pica la vena, ya quiero hacer otra película ya en República Dominicana, porque yo varias, ya van unos añitos, yo creo que ya como 3 o 4 años que no hago una película ya. Tú hiciste aquí La Soga con Manny, ¿verdad? Con Manny Pérez. Hoga, sí, ¿Qué eso fue, más? ¿Tú hiciste por aquí? que estuve ¿Qué? con Meli, era un elenco brutal, con Locas y Atrapadas, Ay, sí. atrapadas en un elevador. Ok. La verdad es que es una carrera que ha tenido muchos espacios de expresión, la tuya. Totalmente. Y yo quiero decirte que me inspira muchísimo porque yo di este salto y este cambio y fue una apuesta. Yo sí sabía que ya Nueva York no era el sitio para mí, no me imaginaba que iba a volver al puerto de origen, volver a nuestras respectivas islas y tener una relación distinta con ella, con mi media isla acá. Y realmente tú me serviste un poco de espejo. Hemos conversado aquí o allí, como un poco de modelo para, pero fue como, bueno, es un proceso también, ¿no? Y son pasitos y uno está también a la vez, no deja de ser un desafío.
porque como mujeres caribeñas que no encajamos a veces, nah. Yo pataleo un poquito más que tú eres más, tú eres más, tienes una personalidad mucho más agradable, según yo. Fluyo, mae. Y yo me pataleo mucho, pero la verdad es que sí estoy aprendiendo y sí lo estoy. Ha sido una transformación volver aquí, buena, bonita. No necesariamente pasa en mis términos las cosas, pero es bonita, es interesante. Así que Totalmente. te agradezco por servirme de modelo en ese cambio de Ay, vida. Dios, mira. Y gracias por esta conversación tan honesta. Esa es la, así trabaja la amistad. Así trabaja la amistad, sí. Esto fue una conversación. Yo quería irme a unos lugares, pero que siento como que, mira, fluyó como fluye el mar Caribe. Y así se va a quedar. ¿Dónde podemos escuchar tu música? ¿Se puede encontrar alguito de ti? Bueno, en Spotify está el disco que hice en República Dominicana con Pavel Núñez, que se llama Silencios. Ese disco lo sacamos en el 2012, si no me equivoco, 2012. Es un disco hermoso y ese sí lo pueden conseguir en Spotify, pero la música que estoy haciendo ahora nueva, pues no, todavía. Pero te Vamos a puede ver. encontrar también en YouTube cantando por ahí. De repente aparece algo de. Que he hecho he hecho muchas presentaciones a lo largo de mi carrera, allá en República Dominicana, en, ay Dios mío, en la zona colonial, en Casa de Teatro. Yo te vi ahí. Y acá en Puerto Rico también tuve una temporada cantando acá en el Hotel San Juan, he hecho shows también en Centro de Bellas Artes de Santurce, y hay varias cositas en YouTube de esos momentos. Okay, te encontramos en Spotify entonces y en Instagram en Denise Quiñones. Denise Quiñones, bueno, Denise Quiñones, sin la Cierto. Denise Quiñones y el número 9. Pues mi Denise Quiñones, mi querida DQ, te quiero con todo, amiga. Y yo, mi amor, Mi borincana ya. querida, te espero por estos lados en algún momento. Ya que República Dominicana se convirtió como en mi segundo hogar. Pues Después de aquí. Puerto Rico, República Dominicana. Pues aquí te esperamos en tu segundo hogar, con mucho amor, con los brazos abiertos. Gracias. Gracias. Hoy te voy a caer de parranda. Yes. Te quiero mucho, mi amor. Y yo a ti, y yo a ti. Y esa fue mi conversación con Denise Quiñones. Qué hermosa persona. Qué interesante, habían tantas cosas que yo desconocía de su trayecto. Mira, a veces uno cree saberlo todo y no, nada que ver. Yo pensaba que Denise había comenzado, de hecho que sus intereses eran de actuación desde un principio y resulta que todo ha sido un proceso para llevarla a la música. Honestamente, yo que la he oído cantando en vivo y conozco su música desde los tiempos en Nueva York, cuando para ella todavía era un sueño, hasta, o sea, pero cantaba aquí o allí, yo decía, pero Dios mío, esta voz, hasta hoy que conozco algo de las canciones que he escrito, de verdad que les recomiendo que la busquen porque es divino. Y si están en Puerto Rico, vayan a verla en In the Heights porque la verdad es que se la comió. Yo solo he visto clips, obviamente. Pero es que le sorprendería porque la voz de ella tiene. Ella se transforma en el escenario. Ven que dice que es muy tímida. Y es una persona que pasa de, como ella dijo del miedo, que viera un gatito. Pues ella pasa así como de una persona muy dulce a ser este monstruo en el escenario. Y bueno, es una amiga muy querida que realmente me siento muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Y creo que por ahí viene mucha magia con el tema de su música. Estoy convencida porque es alguien que disfruta mucho el proceso y lo respeta. Y bueno, gracias nuevamente por estar aquí conmigo y por acompañarme. Me siento así como apoyada a nivel energético por la audiencia de Baraja Eso. Y hasta el próximo lunes, donde estaré acompañada por el Pablillo. Y ya, seguro que le extrañan, segurito. Yo le extraño ya. Así que hasta la próxima.